Bueno, ya estamos aquí. Bloodborne. Creo que es la última parte. Puede ser. Si me pongo las pilas, igual y puede ser la última parte esta. Jueves 16 ya de febrero. Y es la 1 de la mañana con 2 minutos. Y vamos a empezar con esto. Que bueno, ayer hice muchas cosas, ¿eh? Ayer no hubo nadie, pero hice muchísimas cosas. Me da cosa que ha habido gameplays en los que hay como 7, 8, 9 personas y no avanzó nada, cabrón. Y ayer no había nadie y avancé, puta. Avancé bastante en el juego. Tengo 2000 almas, digo almas, ecos de sangre. Voy a ver si puedo reparar mi arma o si no lo necesita. A ver, reforzar arma. No. Reparar arma. No. Fortalecer con gemas. Ah, he estado viendo la katana esta, que me gustó, ¿eh? Me gustó la katana. A ver, aquí me da esto 113, pero no, está mejor eso. ¿Sabes qué he estado viendo, Johnny? Cuando he visto... Mira, lo que sabes que hago yo. Como tengo que hacer papeleos en las tardes, a veces me echo 1 o 2 horas haciendo los papeleos. Y de esa es la razón por la que yo hago los streamings. Desde un principio es lo que hice, ¿no? Dije, oye, se puede hacer esto. Lo que quería yo hacer, al principio, ¿sabes qué hacía yo? Grababa videos de 1 hora y los subía a YouTube. Y los veía, ¿no? Pero encontré más cómodo hacer esto. Encontré más cómodo hacer streaming y ya pasar los videos a YouTube. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía porque cuando tenía que hacer mi trabajo de papeleo, pasar calificaciones y todo eso, me ponía los streamings y me entretenía, fíjate, me entretenía bastante. Yo soy una persona que ve muchas películas, pero y tan así he visto tantas películas que a veces me canso de las películas. Es decir, ya no repito películas. Entonces lo que me puse a hacer fue a ver mis propios streamings y me gustó. Por eso empecé a hacer los streamings. Ok. Me gustó la katana esta. Voy a ir con ella. Que no es una katana, es más bien como una espada larga. Curva, ¿no? Pues, pero no es una katana. No tiene forma de katana. Ok. Ayer, fíjate, ayer me pasaron dos cosas raras, Johnny. Ayer maté a uno que me faltaba, al Bestia Oscura Parl, que es ese que echa electricidad. Lo maté al Sonso. Y ¿pero qué crees? Que cuando lo maté, algo pasó que mi personaje se fue al... Se cayó, es como si se hubiera abierto un hoyo en el piso y mi personaje se hubiera caído. No sé qué pasó. Era un bug, obviamente. Y murió mi personaje. Creo que es el primer bug grande que veo en el juego, ¿eh? Ese bug que me pasó ayer. Muy extraño. Pero me pasó, ¿eh? Bueno. Hay que ir para acá. Yo eso no les hago caso. Ahí hay una cosa, creo, pero... Mira al perro, idiota. Oye, perro, ma. Hijo de perra. Oye, déjame. No me deja ni pasar el estúpido. Pájaro cuervo, maldito. Y para que sea una cochinada esto. Bloque de piedra. Bueno, sí sirve, ¿no? Esas cosas. Igual yo puedo mejorar la chicague esta. Ok, aquí hay que avanzar. Y hay que tener mucho cuidado porque estos sonsos son muy peligrosos, los idiotas. Puta. Tengo que tener cuidado porque esos tres son peligrosos si los agarro juntos. Tengo que irme uno por uno. Así que igual y los espero o no. No sé si esperarlos. Son esos que el jefe, ¿no? El de la sombra de Yharnam. Son esos tres idiotas. El peligroso es ese. No sé si mi personaje dé como para enfrentarme a los tres al mismo tiempo. Creo que no, ¿eh?
Pero igual y ahorita corro, Nada más deja que avancen los dos idiotas esos. Y voy a correr. Y mira, ahí está, ya me vio. Y me avienta su fuego. A ver. Toma, maldito. Hijo de perra, estúpido. Puta. Ahí está, ¿no? Hay un par de cosas interesantes que platicar en esta zona. Así que voy a esperar a avanzar un poco y las platicamos, ¿no? A ver, aquí, mira, aquí abajo. Se puede ir aquí, a ver. Hijo, ya vi que. Hijo de la madre. Mira. Mira, me dan de estas cosas para que mejore mi arma, ¿eh? Claro. Ya escuché al puerquito. Que me va a querer matar, mira. ¿Dónde está? Allá está el estúpido. Pero creo que primero voy acá, ¿no? Aquí puedo caer, ¿no? Claro. A ver, vamos a avanzar por aquí, porque el puerco ese sonso es muy peligroso. Ahí está, mira. Me dan tres de estas cosas. Creo que puedo mejorar la katana, esta sonsa. Y poder avanzar más rápido. A ver. Esta, si no me equivoco, esta es la última zona, ¿no? Del juego. Es decir, aquí se acaba todo este relajito. Hijo de perra, maldito. Uy, pero qué traidor, estúpido traidor. Mira, su hermano le ayuda. Ay, pero qué idiota, estúpido. Toma, maldito. Oh, idiota, maldito. Toma, hijo de perra, maldito. Ahí está. A ver esto. Más bloques. Ya como te dicen aquí, ya mejora tu arma. Ya deja de estar jodiendo y mejora tu arma. Y me dan balas. Muy bien. Y luego. ¿Y luego qué? Por acá, ¿verdad? Por acá, por acá. Y creo que acá hay más cerdos, ¿no? Ay, cabrón. Ay, mira nada más eso. Creo que recordar que si paso por atrás de ellos, el cerdo los jode. ¿No? Y no me vio el cerdo, ese es el problema. Voy a activar el cortacaminos. Esos güeyes no me representan tanto un problema. Aquí, mira. Claro. Ah, hijo, ese no es el cortacaminos. Maldita sea. Vamos para abajo. Y no, ese no es el cortacaminos. Ok, aquí vemos a esta mujer. Es una especie de espectro, de fantasma, ¿no? Esta es Yharnam, ¿no? Así se llama, Yharnam. Es una reina, la reina de los Tumerios. Bueno, cuando encontraron el laberinto Tumerio, es decir, debajo de la ciudad de Yharnam, hay una serie de laberintos a los que tú igual puedes acceder, ¿no? Con los cálices y eso. Esos laberintos fueron hechos por una civilización antigua. Esa civilización antigua
Sí, déjame nada más, vamos a hablar de esto un poquito, ¿no? Esa civilización antigua eran los tumerios, ¿no? Se dice que esos, los tumerios, tuvieron contacto también con los grandes. Y eso también trajo la destrucción de su civilización. Ellos eligieron a una mujer para que fuese su reina. Y es ella, ¿no? Yharnam. ¿Por qué? Porque tiene esa sangre especial de la que hemos estado hablando, la sangre especial para poder procrear a un grande, ¿no? Es entonces que aparece Oedón con ellos, ¿no? Oedón, que es el grande sin forma, es un grande que solo es una, es decir, no tiene una forma en específico. Es algo así, yo creo que lo sacaron de la representación de lo que significa el dios judío, el dios cristiano, el dios de los musulmanes, ¿no? Es un dios que no tiene forma. Este, como todos los grandes, quería tener una descendencia, quería tener un hijo. Y eligió a esta mujer, a Yharnam, para tener a su descendencia. Se logró y el resultado fue Mergo. Mergo es hijo de Oedón y de esta mujer, de Yharnam. Entonces, el problema es que algo ocurrió. Y como podemos ver, esta mujer tiene sangre en el vientre, lo que quiere decir que salió algo mal en la gestación de Mergo. Pero sin embargo, como habíamos dicho antes, los grandes son inmortales. El que su cuerpo desaparezca no quiere decir que haya desaparecido el grande. Y así pasó con Mergo. Por eso es que Mergo existe. Y al bebé que escuchamos todo el tiempo por todo Yharnam, es él, es Mergo. Por eso se llama este ático de Mergo, porque es aquí donde está. Y esa es Yharnam. Ok, ahora sí, Johnny, vamos a abrir el cortacaminos. Creo que acá hay. Ah, mira, sí, claro, aquí hay un cofrecito. A ver qué me dan aquí. No es posible, frascos de. Ah, mira, sangre de Josefka. Puta. Sangre de Josefka, ¿no? Yo escuché algunas teorías interesantes respecto a eso, ¿no? Algunos que decían que realmente lo que encontraron los eruditos de Birkenwerd en los laberintos tumerios había sido a Ebrietas. Encontraron a Ebrietas. Pero yo creo que no, ¿eh? No, no, con, no, no estoy de acuerdo con esa aseveración. Porque en algunos objetos dice que realmente lo que pasó fue que cuando los del coro empezaron a hacer sus experimentos, uno de los experimentos que hicieron atrajo a Ebrietas. Y Ebrietas llegó para llegó y fue, es el gran secreto, ¿no? De la sanación con sangre. Yo lo que pienso, o lo que a mí me parece, es que Ebrietas es la sangre de Ebrietas es la fuente de la sanación con sangre. Es lo que yo creo. Porque el juego no es que sea muy claro en ese sentido. Pero respecto a esa teoría que había escuchado yo de que Ebrietas la habían encontrado en el laberinto Tumerio, no creo, ¿eh? No creo que sea así. Igual yo ni tú conoces algo de la historia, igual ni algo que yo no sabía, ¿no? A ver, vamos a subir. Por eso Ebrietas me parece el personaje más interesante aquí. Porque tiene muchas cosas que averiguar. Aquí vemos otra vez a las momias estas de Menzies. Los académicos, ¿no? De Menzies. Y escuchamos a Mergo llorar. A ver, vamos a avanzar. Vamos a ver en cuántos intentos. Ok, nos volvemos a encontrar, nodriza de Mergo. Oh.
Ok, échame tu ataque ese, donde te puedo atacar fácil. Ok, vamos. Ese no. Ya llegó su compadre, o más bien su comadre, ¿no? Aquí es donde hay que correr como idiota. Yo nunca encontré la forma de enfrentarme a las 12. Yo siempre corrí aquí. Hasta que se vuelva a hacer de día. Porque... ¡ay, hijo de la madre! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estoy en peligro. Oh, oh. Ok, ¿dónde estás, estúpida? Ya te vi. Puta. Sí, recuerdo esto. A ver, ¿a esta le puedo hacer el ataque visceral? No estoy seguro, ¿eh? Ok, véngase para acá. No, 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 es cierto, era broma. A ver. A ver, nodriza. No me pongas una madriza, por favor. Hija de la madre. Se dio cuenta de mi estrategia. Pero qué perra, ¿eh? Ven, 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 ven. Ah, se desaparece la estúpida. ¿Dónde está? Que no la veo. Ok. Oh, oh. Mucho cuidado porque te mueres. Oh, oh, hijo. Ah, creo que voy a morir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mal momento para curarse. El peor momento para curarse. Ups. Vamos. Ay, pero qué perra. Estúpida. Y se va la estúpida. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no la veo? Allá está. Hijo, a ver si puedo, ¿eh? No estoy seguro. Tengo 5 frascos. Puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá la vi. A ver, a ver, a ver. Táctica, táctica. Oh, oh. Táctica equivocada. Ok, ese fue un error mío, ¿eh? Por ambicioso. Claro, por ambicioso me pasa eso. Dos. Tres. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. ¡Ah, pero qué tramposa!
No, 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 no seas tramposa. No, no puede ser. ¡Ah! ¡Eso es trampa! ¡Ah! ¡Hija de perra! ¡Maldita! Me atoró, la estúpida. Touché, maldita, touché. ¡Ah! ¡Hija de perra! A ver, ¿qué dice Johnny? Dice: yo concuerdo con tu teoría. Tu teoría, que Brietas fue atraída. Claro, lo dice en un objeto. No, no, no me acuerdo exactamente en qué objeto lo dice, pero dice que Brietas fue atraída por una explosión cósmica o algo así que lograron los del coro. Los experimentos, claro, del coro. Tienes toda la razón. A0999, saludos amigo, bienvenido. Perdón que no te haya visto antes, pero estaba aquí con la nodriza de Mergo. A0999, no, ni idea, ¿eh? Ah, ya. Eres Emanuel. Eres Emanuel. Sí, amigo, me desconecté para poder iniciar este juego. A un golpe, cabrón. Sí, es que. Pero ¿viste cómo me atoró Johnny? Me atoró ahí y ya no pude salir de ahí. Puta, hija de perra. Ok. A0, dice. ¿Se puede cambiar de juego sin desconectarte? Creo que no, amigo. Creo que no se puede. No, no se puede. Dance Game. ¿Quién es ese Dance Game? No sé. No sé de qué me hablas, amigo. Solo los veo a ustedes dos aquí y tengo dos personas. O sea que solo son ustedes dos. Ah, tú sí sabes cómo. Ajijo. Pues ilústranos, amigo, ilústranos. A ver, vamos a regresar al sueño de cazador porque tengo que checar unas cosas. Creo que necesito resistencia, más resistencia a lo físico que a lo que al. A ver. Más resistencia a los golpes físicos que resistencia al arcano, ¿no? Que en realidad me ataca con las dos esta sonsa. Ah, no, mira, si traigo el físico. Puta. A ver, igual ya sé. Igual con esta armadura, mira. Con la de Kainhurst, claro. Y acá, de ceniza. Estos son los mejorcitos. Y acá. Ah, creo que ya sé qué puedo utilizar. De Yahar Ghul. Así me voy a ir. Ya no parece niña, parece niño, pero bueno. A ver qué dice Acero. Dice Acero, te lo digo si me das mod. Puta, amigo, yo no sé hacer eso ahorita. Y no tengo ni forma de hacerlo porque estoy desde una tablet. O sea, no tengo computadora aquí para hacer eso. No, no, no. Va a cenar, perfecto. Provecho, amigo Acero. Provecho. Ok, yo me imagino que así ya puedo darle batalla, ¿no? Oye, sí puedo mejorar la katana. Sí la puedo mejorar, mira. A ver. Voy por unos ecos de sangre para mejorar mi katana. Sí, la voy a mejorar para que esta sonsa vea que no está tratando con cualquier sonso. Quiero matarla con la katana, no con la sierra. Porque la sierra la tengo a máximo nivel. Pero no la quiero matar con la sierra. Sino que fácil, ¿no? El problema con la katana es que la katana es un poco lenta. Sus ataques son lentos. Entonces está un poco más jodido. Ups. No me digas que no se cayó. Sí, ya se cayó. Perfecto. Con eso es más que suficiente. Si me das mod. Todos aquí quieren ser mods, ¿eh? Están los muchachos de ayer que me estaban preguntando que a quién le iba a dar el mod. ¿Quién era el que me decía que quería el mod para poder poner música? No me acuerdo. ¿Quién era? ¿Ángel? Creo que sí. A ver, reforzar arma. La katana, por supuesto. Y me faltan dos para poder dar el siguiente nivel.
A ver, vamos a ver si ahora sí, así ya puedo. Ya puedo reventarla. Me voy a llevar el hueso. Claro. Medio, ahí está. Puta maldita, me quedé a un par de golpes de matarla, hija de perra. Pero me la aplicó bien, ¿eh? Touché, maldita nodriza de Mergo, touché. Si algo recuerdo de este jefe es que es eso, que es un jefe que te tardas en matar, cabrón. Es un jefe tardado, cabrón. Ahí se escuchan las esas del cerebrote que causan frenesí, ¿no? Nada más de verlas. Son feas como ellas solas. Si en este intento no la puedo matar, voy a usar la sierra. Si no puedo usar este, si no puedo este, uso la sierra. Uso la sierra. Y aquí llorando esta mujer. Además, como que a mí me gusta más así tener por separado los, este, los videos. Yo sé que algunos se van cuando termina el primer streaming, pero a mí me gusta así porque así tengo todo en orden, ¿no? Es decir, no tengo que andar dividiendo los videos ni nada. Así ya tengo un video que es de The Last of Us y otro video que es de Bloodborne, ¿no? Para mí es mejor así. A ver, ¿qué vas a hacer? Ah, esa cosa, una. Ah, solo hiciste una. Una. ¿Qué dijiste? ¿Ya cayó? Pues no. A ver. Uy, no le di. Hija de perras. Se resiste a morir esta estúpida. No quiere morir. Igual y se puede atacar aquí, pero no estoy seguro, ¿eh? ¡Hija de perra! ¡Ah! ¡Me atoraron! ¡Ah! ¡Eso es trampa! ¡Hija de la madre! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Eso es trampa! Pero qué tramposas las dos, ¿eh? ¡Hijo! ¡Pero qué tramposas! Me atoraron ahí otra vez en las escaleras. Tengo que tener cuidado en las estúpidas escaleras. Hijas de perra malditas. A ver, lo voy a hacer con la sierra. Igual y con la sierra tengo mejor suerte, ¿no? Sí, ya se acabó el juego. Ya nada de juego. Aquí ya nadie está jugando. Aquí ya va la cosa en serio. Aquí la cosa va en serio. Porque si no, me voy a echar aquí 3 horas. Y no quiero. Ay, pero qué hijas de perra. Me atoraron las estúpidas. Eso es lo que no me gusta de este jefe, que es tardado, cabrón, porque tienes que hacer muchas cosas y tener paciencia. Ok, ahí está. A ver, vamos. Ahora sí la cosa va en serio. A ver, vamos, vamos, vamos. Hijo de la madre, malditas. Ay, no me voy yo a caer. Debería de regresar el ascensor, ¿verdad? Debería regresar el ascensor. A ver, vamos. A ver, hay que regresar el ascensor. Claro. A ver, vamos, con valor, con valor.
Ah, de veras. Y dije que iba a hacer algo y no lo hice. Bueno. A ver. A ver, nodriza. A mí no me vengas con tus cosas. Estúpido. Ay, pero qué idiota eres, ¿eh? Hija de perra. A ver, haz tus cosas. Hijo, pero qué estúpida, ¿eh? Perra. Hija de perra. Ya no quiso hacer su esa cosa, ¿eh? Se resistió, como que dijo, este güey le va a ser muy fácil, así que no. No puede ser que me bateó, yo rodé. Hija de perra, estúpida. A ver, ¿qué vas a hacer? No, no me bates. Hija de la madre, se desaparece la estúpida. ¿Dónde está? Allá está la sonza. Oh, ya sabía que me iba a dar ese. Hija de perra. A ver. Se desaparece la estúpida. No me digan que ya se bugueó esta sonza. ¡Ah, hija de perra! ¡Touché, maldita! ¡Touché! ¡Hijo, qué tramposa, eh! A ver. Algo me dice que está bugueada esta mujer. Algo me dice que se bugueó esta mujer. Está bugueada esta sonza. Está bugueada. No sean tramposas, no sean tramposas, ¿eh? No sean tramposas, estúpidas. Yo no tengo un compadre que me ayude. No te vayas a las escaleras porque te muere. No te vayas a las escaleras porque te mueres. ¡Hija de perra, maldita! No me curé, estúpido. ¡Ay! ¡Hija de perra! ¡Ay, ay, ay, ay! Con esta sonza. ¡Ay, ay, ay! Ya me acordé de ti. ¡Ay, maldita! No me va a dejar acabar hoy el juego esta sonza. No, no me va a dejar acabar hoy. ¡Hija de perra! ¡Maldita! Ok. No hagas las payasadas esas de... Y haz lo que dijiste. Usa el hueso. Si no, ¿qué chiste? Si no usas el hueso, ¿qué chiste? Claro, tiene razón, ¿verdad? Hay que usar el hueso. Hay que usar el huesito. Sí, chavo.
te digo cómo si me haces mod. ¿Qué tan importante es el modo? ¿Qué pasa? Además, solo soy de poquitos suscriptores. Yo no entiendo por qué quieren el mod. ¿Cuál es el chiste del mod, no? Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Quieren el mod. Nodriza de Mergo. Si estás por ahí, Johnny, a ver, dime, ¿tú qué opinas? Yo creo que la nodriza de Mergo no es otra cosa más que la representación carnal de Mergo. Yo digo que es eso. Que es la representación física de Mergo. Eje, ¿me quieres agarrar de tu estúpido? Y no, ¿eh? Toma, madrazo, y me voy. Pero dale. Hijo, me batió esta estúpida. Qué idiota, ¿eh? Perra maldita. Y me voy. Hija de perra, ¿eh? Qué estúpida eres. Luego, luego hacer tus idioteces. Ay, qué idiota eres, ¿eh? Haz tus cochinadas de cuchillo. ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Estoy en problemas. Puta. La libré, ¿eh? La libré con esta estúpida. Hija de la madre, se desaparece. Ay, maldita. Tengo que usar el hueso. Ay, hija de perra. A ver. ¡Uy, qué tramposa! ¡Uy, pero qué tramposa eres, eh! ¡Qué tramposa eres! Dos y tres, ¿no? Ah, no hizo tres. Ahí van tres. Una. Solo hizo una. Hija de perra, tramposa. Y viene para acá. Pero qué tramposa, estúpida. Ah, no, 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 no se vale. No se vale. No se vale, no sean tramposas. Yo solo soy uno. Ay, y me dio. Pero qué tramposa, hija de perra. En la escalera no, en la escalera no, porque te trabas y mueres. Ahí está, perfecto. Puta, la libré. A ver. Dos. Y no hace tres, ¿eh? Es tramposa. A veces hace uno, a veces hace dos, a veces hace tres.
recupero mi energía. Es mejor recuperar mi energía. A ver, ¿qué vas a hacer? Me gusta que hagas ese porque te puedo pegar dos veces y me voy. A ver. Hija de perra, se desaparece la estúpida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está la estúpida. Dos. Y mira, se aloca la estúpida. A ver. Venga. Me quiere batear, pero no puede. Porque ya me la sé. Dio la idiota. Ay, aún así me da la estúpida. Okay. Vamos. No sean trampas, no sean trampas. Ahí está. Creo que vas a morir, estúpida. Por si acaso. Y por si acaso. Uy, no le di. Hija de perra, maldita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allá está. Toma, maldita. Ajaja. Ahí está. ¿Por qué lo que dije ahorita? Yo digo que la nodriza es la representación de Mergo por esto. Porque no pasa nada aquí. Ahora, el bebé se ha callado. Y cuando el bebé se calla, dice pesadilla asesinada. Y me dan un tercio de cordón umbilical. Yo digo que la nodriza de Mergo es la representación física de Mergo porque... O bueno, a lo mejor una creación de él mismo, ¿no? Es decir, un cuerpo que lo representa a él mismo en estado físico, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por eso que vimos ahorita. Cuando matamos a la nodriza de Mergo, no pasa nada. Pero enseguida el bebé deja de llorar y... Y es cuando dice pesadilla ejecutada. Eso pasa, por ejemplo, cuando matas al grande que crea una pesadilla. La pesadilla sigue existiendo. Es decir, aquí esta pesadilla sigue existiendo. Pero pero se ha matado al grande que creó la pesadilla. Entonces, por eso yo digo eso. No sé si estoy en lo correcto, pero a mí me parece que es eso. Ok, encendemos esto. Y bueno, por lo pronto acabamos las zonas. Ya no hay más zonas en este juego. Hay que regresar a la pesadilla del cazador. Al sueño del cazador. Puta. Ay, hija de su madre, maldita. Maldita nodriza. Ay, hija de perra. Maldita, ¿eh? Cuando saca su comadre. Mira eso, ya se quemó. Y como ya no hay nada más que hacer, vamos a hablar con la muñeca. Buena cazadora, has venido. Pronto amanecerá. Esta noche y este sueño terminarán. German te espera al pie del gran árbol. Canalizar ecos de sangre. Que los ecos se conviertan en tu fuerza. Permíteme estar cerca. Ahora cierra los ojos. Puta, y me faltan 800. Me recargo en la pared. Creo que tengo... A ver. A ver, creo que tengo por aquí. No tengo nada, cabrón. Así que voy a vender cosas. Bueno, vamos a hacer esto, mira. Vamos rápido por unos ecos de sangre. Aquí, al fin que es rápido y fácil.
Mientras descanso, ¿no? Porque ir contra German luego, luego, tampoco es como que muy inteligente. Lunario de la nodriza, mira. Puta. Ay, qué relajito, ¿eh? Con la nodriza de Mergo. Como que me suena, como que me suena. Tal vez me suena como... Como el mismo Zeus, ¿no? Idiota, cáete, estúpido. Maldito, estúpido. No se cae el estúpido. ¿Por qué Zeus? Porque Zeus adoptaba muchas formas. Inclusive se dice en algunos relatos que Zeus adoptaba formas de, no sé, de personas, de ser, de hombres, para seducir mujeres, ¿no? Decían que aparecía como un hombre, como un hombre fuerte, para, que seducía mujeres para poder, tener relaciones con ellas. También se decía que estaba en forma de animales y ese tipo de cosas, ¿no? Odín, por ejemplo, igual tiene muchas formas en su representación física. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Bueno, pues no nos vamos lejos en Hispanoamérica, en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Quetzalcóatl, que es representado como un hombre con barba, y también se le representa como una serpiente emplumada. Entonces tiene diversas representaciones, no nada más una sola. Y como este juego es obviamente influenciado por Lovecraft, les voy a decir una cosa. Hay un dios que se llama Nearlatotep, que ese dios no tiene una, ni dos, ni tres, ni cuatro formas, tiene cientos de formas. Tiene muchas formas de representación. En algunos cuentos aparece como un hombre ataviado con ropas muy elegantes, en otros aparece como un vagabundo, en otros aparece como mujer, en otros aparece como animales. Entonces, yo creo que de ahí lo toma. Y yo creo que pasa eso con Mergo. En realidad, lo que pasa con Mergo es que me parece que lo que vemos ahí es una de sus formas. Y cuando acabamos con la nodriza de Mergo, acabamos con él en realidad. Por eso dice pesadilla ejecutada, porque si no aparecería como la, como con, ¿cómo se llama esta sonsa? Con amigdala. Cuando matamos a amigdala, no dice pesadilla ejecutada, quiere decir que la pesadilla en la que está amigdala no es creada por ella, es creada por otro grande y ella puede estar ahí. Por eso es por lo que yo creo que que la nodriza de Mergo en realidad es una representación física de Mergo en sí mismo. A ver. Germantes, adelante, buena cazador. Muy bien, permí. Ok. ¿Qué le vamos a dar? ¿Vitalidad? 1155, mira. Yo creo que sí, mira. Así, de buenas a primeras. Un poquito más de vida. Ok. Podría intentarlo con la katana, ahora sí con German. Pero... A ver, voy a gastarme mis... mis cosas estas, a ver. Adquirir elemento. Mira, ya puedo adquirir la roca. Bloque de piedra de sangre. ¿Cuántos me tengo? A ver, déjame ver. Porque quiero ir con todo, ¿no? Aquí me faltan dos de estas. No tengo sabiduría de loco. A ver, déjame ver si tengo sabiduría de loco. No, ¿verdad? No, no tengo sabiduría de loco. Puta. Bueno, a ver si me alcanza, ¿eh? A ver si me alcanza. No creo, pero bueno. Una de estas. Y ya, ¿no? Porque de estas no tengo ninguna. Puta. Creo que no me va a alcanzar, maldita sea. Podría ir a farmearlas, ya sé dónde, pero se va a hacer más, la más largo esto y no quiero. Ya vámonos así. Vamos a ver a German.
Ahora, para ir a ver a German hay que hacer un par de cosas. Bueno, hay tres finales, ¿no? Uno de ellos, un final, es cuando aceptas lo que te dice German y se acaba, ¿no? Es el primer final. Sucumbes y te rindes. Ese es el primer final. El segundo es decir que no y combatir con German. Cuando dices que no y combates con German, después de eso llega la presencia de la luna, que es el grande que ha creado esto, que en realidad dice que es el sueño del cazador, pero en realidad es una pesadilla, como las que hemos visto, ¿no? Como la pesadilla de Menzies. Así es esto. La presencia de la luna es la que crea esta pesadilla. Y hace que ahora seamos nosotros, es decir, el protagonista, sea el principal aquí. Lo que estaba haciendo German, ahora lo vamos a hacer nosotros. Ese es el segundo final. Ahora, ¿para qué se necesitan los cordones? Los cordones estos que están aquí, que son difíciles de conseguir, ¿no? Dice, úsalos para obtener conocimiento y según dicen, ojos internos, aunque nadie recuerda lo que eso implica verdaderamente. Estas cosas son para llegar a adquirir tal conocimiento, tal sabiduría, y como hay que hacer muchas cosas en el juego para poder descubrirlas, para poder obtenerlas, en realidad lo que se refiere es que ya tienes tanto conocimiento que la presencia de la luna ya no puede someterte. Eres tan poderoso que la presencia de la luna ya no te puede someter. Y como resultado, vamos a hacer ese final usando los cordones. Aquí están. Utilizar. Dos. Tres. Y cuatro. Listo. Y me dio conocimiento. Mira, creo que ahora sí voy a poder hacer lo que quería. Ahora sí voy a poder hacer lo que quería. Comprar una de estas y comprar esta. Y me quedé sin conocimiento, pero ahora puedo hacer esto. Y listo. La katana a lo máximo, a todo lo que da. A todo lo que da la katana. Perfecto. Vámonos así, ¿no? Vámonos así. Muy bien. Sin más dilación, vámonos. Ver notas. Acá está la cosa. A ver. Vamos a ver. Allá está German. Buena cazadora. Lo has hecho bien. La noche se acerca a su fin. Ahora seré piadoso. Morirás, olvidarás el sueño y despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este espantoso sueño de la cazadora. Rehusarse. Oh, por Dios, ¿qué fue eso? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O ese sueño horrible? Oh, no importa. Sí.
siempre le toca al ayudante del cazador resolver este tipo de problemas. Esta noche, Germán se une a la cacería. Oye, qué perro. Espérate tantito. Oye, le di al idiota y me pegó. Ay, qué tramposo es este güey, No seas tramposo, Germán. Qué tramposo eres, Germán. No, pero qué tramposo. Haz lo que se supone que tienes que hacer, por favor. Ay, pero qué trampas el German. Toma, German. Ya me acordé cómo le hacía yo para matar a este señor. Qué idiota, desperdiciando las balas. Ah, ese sí le di, qué tramposos, Oye, no seas trampas. Me tengo que acostumbrar a ti otra vez porque estás un poco perro. No. Ay, hijo de la madre. Me voy a echar como 4 o 5 intentos, ya me di cuenta. No seas ventajoso, Germán. Ay, pero qué ventajoso eres, Ay, pero soltando las balas tarde. Mal y tarde, Toma. A ver, venga, señor. Aquí es donde me empiezas a disparar, ¿no? Como idiota. No, oye. Ay, hijo de perra. No seas trampas, no seas trampas. Y míralo, tramposo. Puta, este güey. Oye, no seas tramposo, German. Y eso que todavía no llego a la mitad, Toma, idiota. Oye, no seas ventajoso. Ay, hijo de perra. No, hijo de... Yo no tengo balas,
puedes hacer tus idioteces, por favor, hijo de perra. Ay, mira eso. ¿Cuánto me bajó el idiota? ¡Ah, no puedo hacerlo! ¡Puta madre! ¿Qué pasa? Bueno, según recuerdo, a ver, igual estoy mal, pero creo que está bien lo que recuerdo. German está atrapado aquí, así como Nicolás en la pesadilla de Menzies. German es el anfitrión de esta pesadilla, porque esto es una pesadilla, no es un sueño. Todo se ve muy amigable y toda la cosa, porque esa es la intención de la presencia de la luna. Que todo parezca amigable, que este parezca un lugar seguro, ¿no? Para el cazador. Porque lo que quiere la luna es precisamente eso, que nosotros le llevemos ecos de sangre, ¿no? Para hacerse más poderosa. O bueno, eso es lo que yo pienso. Entonces German está atrapado aquí. Por ahí hay algunas escenas donde puedes escuchar los sueños de German, donde pide ayuda a sus amigos, ¿no? A los cazadores y a los eruditos de Birkenwerd. Y lo hace por eso, porque está atrapado aquí y lleva mucho tiempo atrapado. Entonces no puede escapar de la pesadilla. Puta, a ver si ahora sí me sale, porque hijo de la madre. Igual y si no puedo aquí, lo voy a hacer con la sierra. Igual, lo mismo. Tengo que acostumbrarme otra vez a pelear con él, porque sí, hay que agarrarle el modo al idiota. No le hace. Detengo, German. Hijo de perra, ¿eh? Maldito. Desperdice las balas. Okay. Puta, hay que darle a tiempo, cabrón. De la madre. Ay, maldito. Ok, vamos, soy tuyo. Tus cosas, hijo idiota, maldito. Ah.
desperdiciando las cochinadas. No, 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 no. Hijo de tu madre. Casi, ¿eh? Oh, hay que alejarse. Hay que alejarse de él. Ahora sí me acerco. No, la guadaña no, no es eso. Vamos, German. No debo de acercarme a él cuando haga eso. Eso es lo que yo quiero. Oh, oh. Ten cuidado. No, 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 no. Ah, 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 ah. Insignia de viejo cazador. Esto. Puta. Cuidado.
¿Tienes frío? Oh, buena cazadora. Ahí está. Creo que, si no mal recuerdo, ese final se llama Trascender, ¿no? No lo recuerdo, pero creo que se llama Trascender. ¿A qué se refiere eso? Que, bueno, nuestro personaje ya es tan poderoso, tan fuerte, tiene tanto conocimiento, que le ocurre lo que le pasó a quién? A Rom, la araña Abacua, ¿no? Como dice Mikolas. Que le habla una grande, ¿no? A este, que le dio ojos a Rom para que pudiera convertirse en un grande. Bueno, pues al parecer eso es lo que le pasa a nuestro personaje. Ha adquirido tanto conocimiento y es tan poderoso, tiene tantos ecos de sangre que ha trascendido y ahora es un grande. Puede ser que el siguiente Bloodborne, si es que lo hay, espero que sí, tenga como uno de los enemigos precisamente a nuestro personaje, al que trasciende aquí, al que se convierte en un grande ahora. No lo sé, y podría ser, ¿no? Podría ser una situación ahí. Pues ahí está. Terminamos el Bloodborne con los recursos que teníamos, ¿no? No le había puesto atención a la música del cierre, ¿eh? A la música del final. Está bien, Yarnamita. Por ahí se ve que Josefka, ahí está, doctora Josefka Marie Eugene, no sé qué, impostora doctora Marie Dot. Ahí está. Eso quiere decir que hay dos, que hay dos Josefka, una, la doctora Josefka y la impostora. En alemana, aquí dice doctora Josefka, ahí dice no sé qué, impostora Susan. En español, me imagino que español, castellano, ¿no? También, ahí está. En ruso también, mira. En finlandés, en noruego, en sueco. Latinoamérica, mira, ahí está. Doctora Josefka Natalia Rosminati. Impostora, la doctora hace la misma voz. ¿Ya ven por qué el problema del doblaje? O sea, aquí en México pusieron a la misma mujer a hacer a dos personajes. Ándale. Pues ahí está, ¿no? Shinya Nakamura. Yo sí espero, que hagan un Bloodborne 2. Sería buenísimo. Sería una buena experiencia jugar un Bloodborne 2. Bloodborne 2. Estaría bastante bien, cabrón. Pues ahí está. Toda una tragedia, ¿no? Este juego es toda una tragedia. ¿De qué se trata esto, este juego en realidad? Yo creo que se trata de una cosa muy en concreto. El contacto con seres... para nosotros, para nuestros ojos, serían vistos como dioses, ¿no? Y se ha visto así. Hay una escala internacional. Bueno, una escala que se ha creado, ¿no? Con un par de científicos se han sentado y se han puesto a revisar esas cosas y han dicho, hay diferentes tipos de civilizaciones que podrían ser posibles en el universo. Y la escala es la siguiente. La número uno sería la civilización que puede utilizar los recursos generados por su estrella, es decir, la energía solar, ¿no? Y todo eso. Nosotros no hemos llegado a eso porque nosotros seguimos utilizando los recursos de nuestro planeta, es decir, no utilizamos los recursos de nuestra estrella. Todavía, es decir, nosotros como civilización no hemos ni siquiera llegado al número uno. A la civilización número uno.
La civilización número 2 es la que puede viajar entre estrellas. Esa es la civilización número 2, la que puede hacer el viaje interestelar. La civilización número 3 es la que puede hacer, la que puede aprovechar los recursos de su galaxia, ¿no? Al poder hacer el viaje interestelar, esa civilización puede aprovechar los recursos de toda su galaxia. La civilización número 4 es la que puede hacer viajes entre galaxias y que puede aprovechar todo el potencial que tiene un agujero negro. Esa es la civilización número 4. Y hay una civilización número 5 que ya parece ciencia ficción, porque una civilización número 5 es aquella que puede, que sabe utilizar lo que hay dentro de un agujero negro, es decir, lo que le llaman el horizonte de sucesos, para realizar, imagínense esto, viajes en el tiempo, para hacer viajes interdimensionales y esas situaciones, ¿no? Se dice que pueden llegar a ser civilizaciones que ya no necesitan un cuerpo físico y que ya pueden ser algo así como una situación de civilizaciones espirituales, ¿no? Que no necesitan un cuerpo. Y ahí está, elixir de plomo, vuelve a empezar el juego. Para nosotros esa civilización hipotética número 5 sería como dioses, porque su tecnología para nosotros sería como magia, ¿no? Nosotros la veríamos como magia. Esas son las clasificaciones de las civilizaciones. Este juego, ¿por qué yo decía al principio que todo? Porque al principio decía yo que este juego no es tan descabellado lo que plantea. Pues por eso, porque nosotros no sabemos qué hay allá afuera en el universo. No tenemos ni idea de lo que hay allá afuera en el universo. Y si creemos que no es posible encontrar seres de los que acabo de hablar, de esa hipotética civilización número 5, pues estamos en un error, ¿no? Hace tiempo yo fui a una reunión de una organización que hay aquí en mi estado, dedicada a la astronomía, ¿no? Astronomía más bien de gente normal, ¿no? Personas que les gusta la astronomía y eso. Y uno de los tipos de esa organización decía que él no creía en extraterrestres. Él decía, no, los extraterrestres no existen, nosotros somos únicos en el universo. Yo digo, alguien que se dedica a la ciencia, que tiene ese pensamiento, ya es... Eso te lo puedo creer hace 40, 50 años, ¿no? Pero ahorita, la mayoría de los científicos hoy en día están más que de acuerdo en que... En que no estamos solos en el universo y que lo más probable es que existan civilizaciones por todos lados del universo. Yo también creo eso, ¿no? Decían, si hay tantas civilizaciones, entonces ¿por qué no nos vienen a visitar? Bueno, por una sencilla razón. Hay otra teoría que dice lo siguiente. ¿En qué le beneficia a un ser humano, es decir, a un científico, ¿no? ¿En qué le beneficia a un científico ir al Amazonas a investigar una especie de hormigas, ¿no? De nada, no le beneficia en nada, porque las hormigas ya las conocemos, hay hormigas en todos lados, y no nos beneficiaría para nada ir hasta el Amazonas, un lugar muy peligroso, solo para investigar unas hormigas, ¿no? Pues se dice que nosotros somos exactamente eso. Somos una civilización que para civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros no representamos en realidad un punto de interés, no somos interesantes para ellos, por eso no nos visitan. Otra cosa es que también dicen, ¿por qué no detectamos señales de esas civilizaciones aquí en la Tierra? Y eso sí tiene una explicación muy sencilla. La explicación es esta, que si nosotros buscamos ondas de radio, pues es posible que alguna civilización en el espacio utilice señales de radio. Pero vamos a pensar en esto.
Hace 100 años, la gente utilizaba el radio, ¿no? Imagínense si esas personas quisieran encontrar una civilización que utilizara internet. ¿Cómo le haría una civilización que utiliza el radio como medio de comunicación para encontrar una civilización que utiliza una fuente como el internet? Imposible, ¿no? No se podría, no podrían. Pues es realmente lo mismo, es decir, igual y lo que nosotros estamos utilizando para lo que nosotros estamos buscando en el universo, pues esas civilizaciones pues no lo utilizan y por eso no las encontramos. Pero lo verdaderamente aterrador es eso, que imagínense que encontrásemos una civilización que fuese algo así como lo que vemos en este juego, una civilización que es capaz de utilizar tecnología o que tiene conocimientos más allá de los nuestros y que pueda llevarnos a un estado de perdición, ¿no? Como la maldición que ocurre en este pueblo. Bueno, eso es lo aterrador del concepto de Bloodborne, ¿no? Lo que me parece que es lo que Miyazaki quiso decir con este juego. Eso es lo realmente aterrador. Bueno, pues aquí se acaba esto. Mañana vamos a ver qué nuevo juego vamos a jugar. No tengo idea. Ni siquiera sé qué demonios voy a jugar mañana. Así que, pues a ver, ¿no? A ver qué jugamos. ¿Sigues ahí, Johnny? A ver, escríbeme, Johnny, si sigues ahí. O igual ya te dormiste, Johnny. Lo logramos, ¿no? Ya se acabó esto. No pensé que fuera a acabar ahorita. Igual ya me pasé. Ya debo de llevar 2 horas y fracción. A ver qué hora es. Son las 2:30, cabrón. Ah, sí, me pasé, ¿eh? Me pasé de listo. Pero ahí está. Bueno, creo que Johnny ya se fue a dormir. Así que yo me despido. Y por fin, cabrón, terminé el Bloodborne.